Buenas a todos, soy KerHD y bienvenidos a un nuevo vídeo de misterios y mitos en GTA V. Tras derrotar a Clawman hace ya casi un año, he estado un tiempo en la sombra, un tiempo de vacaciones y ahora volvemos de nuevo a las investigaciones, vuelvo con misterios y mitos. Hoy vamos a ir a investigar un lugar en el que posiblemente resida algún tipo de ser o algún tipo de bestia o maldición. Se trata de un puente que se ubica cerca de Fort Zancudo y a menudo pasan hechos bastante extraños. Estamos yendo para allá y de mientras voy a explicaros un poco qué es ese puente, ¿no? Y qué misterio se esconde. El calificado como puente de los crímenes es sin lugar a dudas uno de los lugares más atrayentes para el turismo en Los Santos. Miles de personas lo visitan cada año, ya sea para sacar unas cuantas fotos o simplemente para intentar alcanzar la paz espiritual. ¿Pero a qué se debe tanta seguridad por la zona? Como su propio nombre indica, tiene un lado oscuro, macabro y aterrador. Cuando la noche llega a Los Santos, el paisaje cambia radicalmente. Un lugar oscuro, solitario, tenebroso. Ni los mismos agentes tienen el suficiente valor de asegurar la zona por la noche. Y es que son muchas las leyendas que cargan sobre este lugar, pero la realidad es muy diferente. El Puente de los Crímenes ha sido escenario de múltiples casos de asesinato en toda su historia. Parece el lugar preferido por los asesinos para actuar, y no es de extrañar, ya que ningún caso ha sido resuelto a día de hoy. De hecho, la única pista hallada por los servicios de investigación policial en todos estos años es que toda persona que entra en el puente en la noche, ya sea a pie o en vehículo, no sale jamás. ¿Un asesino en serie? ¿Algún tipo de animal o bestia? Los más atrevidos hablan incluso de algún tipo de monstruo o maldición. Todas las teorías son válidas para conseguir dar sentido a lo desconocido, al misterio. Aunque la mejor forma de descubrirlo es investigándolo. Obviamente no voy a ir en la noche, lo haré a mi manera, inspeccionaré la zona por el día y colocaré algunas cámaras para ver qué ocurre en la noche. Ya he instalado las cámaras por todo el perímetro, tengo la zona completamente videovigilada con todas estas cámaras que he podido comprar en el chino de al lado de mi calle. Me han salido baratas, igualmente siempre me las acaban rompiendo, así que con estas bastará. En fin, ahora volveré a casa y cuando pase la noche pues veremos las grabaciones. ¿Recordáis lo que dije? ¿Veis cómo me rompían las cámaras? Mirad todas por el suelo, todas reventadas. Menos mal que compré las cámaras baratas y no las buenas, ¿no? Como en el motel, que me jodieron las cámaras buenas. La única cámara que ha sobrevivido tiene la lente rota. Yo no sé con qué le han metido, no tengo ni idea. Y bueno, ya hablando de las grabaciones, como habéis visto, es una bestia completamente inhumana, completamente amorfa. Mejor no hurgar más en este misterio porque al final vamos a pillar nosotros. Así que espero que os haya gustado Misterios y Mitos.
mitos, el regreso de misterios y mitos. Ya sabéis que esta serie es sin ánimo de engañar y que siempre aviso y simplemente pues es para crear historias de este tipo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que le da vida al juego y sin ellas pues no podría haber misterios, ¿no? Porque tampoco, ya he dicho que misterios en GTA V pues como que no quedan muchos. Así que bueno, pues espero que os haya gustado misterios y mitos. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.